Medrado lo estaría pagando en 12 cuotas. Luli vendió la operación Pop en lo de Susana. Au revoir, Paris, je t'aime, je t'adore. ¿Te enteraste, máquina? Luli volvió a Lispa y declaró en la aduana susanística. Pero ojo, que no solo nos fue a vender su pasión paga por Redrado, también nos manejó su debut musical que justo coincide con su reciente exposición mediática. ¡Ah, qué ser Foglio! ¡Pero qué culo! Pero los cantos de Salazar ya me los sé de memoria. Yo quiero escuchar la historia de cómo llegó a París con Baguettín Redrado, que me dijeron que es un re super recontra archiplato. Estás desesperada, Leo. Martín, llamame, por favor, que si no, no viajo porque quiero arreglar todo cómo vamos a hacer allá en el aeropuerto. Claro, ¿no? Porque como no nos teníamos que cruzar, uno, yo tenía que ir por el VIP de aeropuertos, él no, se tenía que ir por migraciones común para que mismo no nos juntamos. Mismo avión, pero distintos. Diferentes, claro. Y entradas para... y salidas. Sí, okay. Exactamente. Entonces, él no me llamaba, entonces yo le digo, yo no viajo. Le mandaba mensaje, no viajo. Rato me llama, me dice, gorda, pará, que estaba en una reunión. Llego a aeropuertos y me dicen, no, Luciana, las valijas las tenés que pasar por donde se hace check-in. Sí. Como lo hacen. Y le digo, ay, no. Y me dice, volá porque ya está cerrando el vuelo. A todo esto voy corriendo. Le digo, Martín, ¿llegaste? Martín no había llegado todavía. Le digo, gordo, no viajamos. Dice, sí, yo ya hablé y dije que por favor que estabas llegando, así que está todo bien. Le digo, bueno, agarro. Y de no. Me mandé un blooper que yo no te puedo explicar. Te caíste. Me caí, pero hice así. O sea, se me abrieron las piernas, parecía, caí. Y la pollera. Y de eso viene uno de los managers de Air France y me dice, el señor Redrado ya abordó, adelante toda la gente. Ah, y yo digo, no, la cara mía es póker, no me podía quedar de eso. Ah, no te la puedo. Y pará que ahí no termina. Escuchen lo que le pasó apenas se subió al avión. Me siento en el asiento, ya dije, bueno, tiré los zapatos, tenía la pierna que me dolía. Dije, bueno, ahora a relajar. De repente se me ocurre darme vuelta. Y veo a alguien que digo, ¿es o no es? ¡Uy, no! ¡Pará! ¡Me muero acá! ¡Me asesina la intriga! ¿A quién vio? ¿A Jorge Rial con una cámara? ¿Fue a Carlos Monti con una filmadora? ¿Fue a Polino haciendo un grabado? ¡Por el amor del Dios del plástico, Luli! ¡Decilo ya! ¿Es o no es? La miro y digo, ¿es? Para Luli, ¿es Alicia Kirchner? ¡No! Puesto Martín. Igual, no entiendo nada. Tanto bardo para llegar al avión en secreto, tanto tole para hacer el check-in de incógnito, y apenas pisan París, posan para la foto revisteril cuán altos caretas. Pero qué fracaso de confidencialidad, monstruos. Agarrá, que no se note. Ahora te agarro yo y caminá. Y acá esta foto infraganti. De casualidad. El infraganti de esta foto es, mírenla. Está sacada de lejos. Está sacada de muy lejos. En esta te agarro más fuerte. Y ahora nos agarramos en la Torre Eiffel. Va a terminar pésimo este vuelo. A todo esto, la sutil escapada a Francia de estos dos omelets coincidió con el cumpleaños de Tetotas, que ahora resulta que tiene más feeling con la ciudad de las luces que la morsa de Pardier. Él sabe lo que es París para mí, porque siempre lo dejé para una ocasión especial. Claro. Entonces me dijo, venite. Y yo le dije, ¿estás segura? Mirá que vos sabés lo que significa París para mí. Y me dijo, venite. Vas a pasar el mejor cumpleaños. Sin lugar a dudas. ¿Regaló algo para tu cumpleaños? Sí. ¿Me regaló un par de zapatos de Cristian Louboutin. Ah, Louboutin, qué divino. Aparte todos con Swarovski. Donde hay amor, no hay pecado. Oh.
a riesgo de pecar de zapato, tengo ganas de que me cuenten cosas del sexo. Me chusmeó una azafata amiga de Guido Zuller que Redra encerró a Pop en el ño del avión y le pegó una tremenda cepillada de dientes. Lo bueno es que no viajaba nadie, viajamos solo, parecía como... Fue muy romántico. Fue muy es romántico. Algo que yo no he experimentado, pero que hay gente hay que ha experimentado. Yo los aviones no por las dudas, viste, que hay un pozo de aire o algo, pero yo no lo experimenté, pero dicen que es glorioso. Increíble. ¿Cómo levantó vuelo Luli con este affair? Pensar que antes de firmar contrato con Martu tenía que tener sexo en medios de transporte mucho menos glamorosos. Y de tracción a sangre. ¿Por qué nos gusta el sexo en lugares raros? ¿Sos partidaria? Sí, a full. A full. Amo hacerlo en lugares exóticos. ¿Cuáles son los más exóticos? Mira, en el auto, en un caballo. ¿En el caballo? No, dame. Me avergüenza. Yo estaba acostada en el caballo boca abajo. ¡Caballo arriba! ¡Ah! ¡Me muero de las crines fuertes, nena! ¡Qué lindo! Mira, ahora me está dando vergüenza. ¿Ves? Ahora me está dando vergüenza. No, por favor, me alegraste la tarde, pero no sabes cómo. Che, ¿no la nota muy flaquita a Salaza? Algunos le adjudican la adelgazada al bomba, bomba, bomba de la ardiente parejita. Pero me parece que es parte del negocio y que Redrado no le va a tirar un sándwich hasta que lo haga quedar como el primer pornoeconomista. No comiste, no comiste. Comí, pero... Sí. Pero... ¿Vos crees? Pero no me digas. Pero sí, así tal un potro. Sí, perfecto. Nunca me hubiera imaginado. Porque viste que esos tipos no tienen esa fama. Hay que seguirme un poquito al ritmo. Ah, sos fuertona, violenta para eso. Para el amor. Sí. Ah. Se me atracción fatal. Ah. O sea que de la mañana. Hola, hola, papi, buen día y tinguiti. Estoy en mi mosta y quiero jugar. ¿Cómo es Martín, el verdadero Martín? Me contó que es una fiera enjaulada. No da el aspecto no, así de, no, de... Lo llevo a eso. ¿Quieres más? ¿Cómo sos? Sos vicioso, ¿eh? ¡No será mucho! Está bien, admito que un Adonis como Martín Redrado expele sexo por todos sus poros. Pero para mí que le están tratando de hacer fama de algo. Bueno, cuénteme, ser Redrado, ¿qué pasa con Luciana? Pero vos me querés hacer fama de galán que no tengo. Pero vos me querés hacer fama de galán que no tengo. Para terminar, exijo un manto de piedad. Afloquemos, che. Andás a ver, tal vez todo este romance contractual termina en amor posta. ¿Qué pasa? ¿No se la imaginan a Luli sentando cabeza y preparándole la torta del cumple a sus futuros Redraditos? Hoy les voy a hacer un gacho con Luli. Como siempre, y lo indispensable son las tuyas. Y después le vamos a poner lo que más me gusta. ¿Qué puede ser lo que más me gusta? La cremita. ¿Cómo está la cremita?